En este capítulo de Siguiendo Huellas, todo sobre el primer Dog Fashion Show. Conoceremos las características de la raza Bulldog y acompañaremos al Grupo Rescate Tijuana en el entrenamiento de la unidad canina. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy con Bárbara de Petit, que ya estamos en el evento que estuvimos preparando para todos ustedes desde hace mucho, un evento que tiene que ver con la petición particular de muchos de ustedes que querían hablar no nada más de perros de entrenamiento o de perros de protección o de cuestiones de rescate, también querían hablar sobre el mundo de los perros y la moda de los perros. Entonces Bárbara está hoy con nosotros y hemos preparado esto en conjunción con Liverpool y Plaza Pabellón para que todos ustedes tengan un evento a la altura de todos los tijuanenses. Bárbara, ¿qué nos puedes decir de lo que estás haciendo y de lo que se trata este día, el evento? Ok, bueno, antes que nada, pues gracias por la oportunidad de entrar a este programa que es muy importante. Lo que estamos tratando aquí es de presentar la moda que es para nuestras mascotas. Es una moda muy cómoda porque buscamos que el perrito se sienta cómodo, muy fresco. Y usted sabe que pues cada día la gente está buscando pues la mejor estética, el mejor alimento, y es por eso que nosotros ofrecemos algo más exclusivo. Todos estos vestidos están creados por una diseñadora tijuanense, mexicana, y que se dedica únicamente a la moda canina. Están diseñados uno por uno con el detalle y el cariño hacia las mascotas. Y aquí lo interesante es que cada modelo nada más se hace una sola vez. O sea, no vas a ver todo el tiempo ese modelo a otra mascota, ¿no? Entonces es totalmente exclusivo. Tu mascota va a traer ese diseño y nadie más. También hacemos para eventos especiales, bodas, 15 años, que quieran llevar a acompañar con su mascota, se va a vestir la mascota. Muy bien, y hoy de hecho tenemos, va a haber unos novios, ¿no? Este traje de novio y novia de perrito para todos ustedes dentro del evento. Entonces va a estar muy divertido realmente este evento. Qué bueno que vinieron todos, muchas gracias, qué bueno que están todos aquí. Sigue llegando la gente, eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que el programa esté teniendo respuesta. Todo gracias a ustedes, realmente estamos muy contentos. Esperamos obviamente que si hay gente que esté interesada en otro país, de mandarnos información acerca de qué es lo que pasa en el mundo de los perros en su país, nos lo haga saber a través de este programa. Estamos haciendo el esfuerzo para que lo vea mucha gente a nivel internacional, pero lo que queremos es que todos ustedes nos apoyen a pasar la voz de que ya existe este programa para todos los amantes de los perros. Y como les decía, los temas los van a poner ustedes. Ustedes nos van a decir qué es lo que quieren que hagamos y qué es lo que quieren ver. Bárbara, te agradezco mucho que estés aquí. Este es un esfuerzo muy grande para ti también, yo lo sé. Te agradezco mucho que hayas traído la participación de la gente que va a hacer la pasarela. Les quiero comentar, amigos, que los perritos que van a pasar con las modelos participan voluntariamente. Sus dueños, algunos de ellos están aquí, y Barbarita se hizo cargo de hacer un casting previo. Van a ver la belleza de los perritos, la belleza de las niñas que van a pasar con ellos, el detalle, la belleza del diseño, de la ropa que va a estar con nosotros. Entonces no se pierdan este segmento porque está hecho con mucho cariño por todos ustedes, de parte de Bárbara, de parte de la diseñadora del equipo, de la diseñadora de la ropa y de todo el equipo que conforma Siguiendo Huellas, porque es un equipo muy grande. Ustedes lo van a ver en algunas escenas, es un equipo muy grande y muy fuerte. Yo personalmente le agradezco a todos ellos este trabajo que estamos haciendo porque ha sido muy fuerte y muy difícil, pero gracias a eso estamos llevando a cabo el primer programa en México especializado para perros. No se lo pierdan. Muy bonito, muy suave, muy alegre. Ay, ternurita, los amo. Estuvieron muy bonitos. Súper padre, la verdad me encantan los perros, me fascinan. Ex
Ecosat es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles. Tenemos cobertura en todo el estado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz. Brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción. Ecosan es para los que sí les importa dónde van al baño. Teléfonos en Tijuana 664-647-5000 y en Ensenada al 646-178-1666 o el 178-1524. Si buscas seguridad y diversión, no necesitas cruzar la frontera. Ya lo tienes en casa. Caliente ofrece eso y más. Con 1,000 terminales de juegos electrónicos, los mejores premios, los mejores juegos. Texas Hold'em, dados, Treasure Bingo, lotería y más. En Caliente también encontrarás restaurant bar con música en vivo, piano bar, bingo tradicional, racing sportsbook y el único galgódromo en vivo de la República Mexicana. Caliente premia más. Número uno en apuestas desde 1916. ¿Te pareces a tu perro o él se parece a ti? ¿Tienes una foto chistosa de él? Envíala a info@siguiendohuellastv.com y te puedes ganar desde costales de alimento hasta entrenamientos personalizados a cargo de Ricardo Forastieri. Envíanos tu foto y forma parte de Siguiendo Huellas.